yo caminaba por aquí viendo el corvo y la luz. Persona de actitud, quizás debí llamar y no presentarme a ti. Persona, la ocasión así lo decidió y de vuelta estoy aquí. Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir. Vida eres tú, y solamente tú, tratando de explicar, tu mano me tomé y la empecé a besar. Mi vida eres tú, y solamente y aquella noche hubo consecuencias. Quedé embarazada. Y nació una hija. Y tú eres el padre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me vas a dejar quererte como yo te deseo querer? Sí, vamos. Me estás invitando otra vez a ese horrible apartamento africano. No necesariamente tiene que ser allí. Donde tú quieras. Pero es que... hay otros lugares, amor. No. Tú eres muy sensible. Bueno, hay cosas que yo sé que te chocan y hasta te puede parecer vulgar porque tú no tienes mucho que ver con eso. Yo te entiendo perfectamente. No es Alfredo, compréndeme. Podemos ir un rato al apartamento contigo. De todas maneras, tus amigas no están ahí, pues ellas trabajan de día, ¿no? Sí, pero... ¿entonces? No, mira, además, te estás olvidando que yo trabajo y tu mamá debe estar allá esperándome. Vámonos. Mamá no va a ir, mamá no va a ir a la empresa esta tarde. ¿Y cómo sabes tú eso? Bueno, porque me lo dijo por teléfono. Realmente, Alejandro, no creo que este sea el mejor momento para hablar, pero ya que tenemos que hacerlo... Estás nerviosa, lo comprendo, también yo lo estoy. La niña ha estado en su habitación llorando desconsolada. Le di un calmante, ahora está dormida. Dormida, aunque no le hubieras dado ningún calmante si hubiera quedado dormida. Anoche no durmió. Bueno, Victoria, por favor. Tú sabes lo que hizo, tú sabes por qué dejó la fiesta. Porque se fue con el melenudo ese... al Cerro del Ávila y que a ver amanecer. Pero chicas, son cosas de muchachos. Sí, claro. Y tú eres tan aturdido, tan artista, que debió haberte parecido muy romántico, divino. Bueno, mira, comprendo. Comprendo que lo que hizo Eliana fue una tontería. Pero creo que exageraste en tu reacción. No has debido pegarle a la niña. A la niña. Esa niña ya es hora de que empiece a tener responsabilidad. Y no es más que una pava cabeza hueca. Hay que enseñarle un poco de formalidad y respeto. Bueno, está bien. Pero por las buenas, ¿sabes? No así, así no. Ya estoy cansada de tantos mimos y tantos consentimientos. Es inaceptable su falta de consideración. Victoria, fue una travesura. Mira, Alejandro, no deberías ser tan consentidor. Deberías apoyarme y no ser tan débil.
También tú eres débil con Eliana. Es cierto. Esa es mi única debilidad. La única. Tú y ella. Pero más ella, mi hija. Esa hija. Cómo me pesa el haber sido así con ella. Por haberla complacido en todas sus majaderías y caprichos. He criado a un ser egoísta y malagradecido. Hubieras visto cómo me gritó que no le importaba lo que había gastado en su fiesta, que no le importaba lo que había pagado por esa sortija. Y la perdió, ¿oíste? La perdió la sortija. Pero claro, ¿qué importa? Si se lo costó 30,000 bolívares. Bueno, está bien. Ok. Es lamentable, ¿eh? Es lamentable. Pero, ¿de qué vale ese dinero al lado de las lágrimas de nuestra hija? ¿Eh? El dinero es dinero. Ustedes desprecian el dinero porque no saben lo que es ganarlo. Victoria. Ustedes no le dan valor al dinero, pero a la hora de gastarlo, sí lo saben gastar. Gastarlo no, derrocharlo. Espero que no me estés aludiendo con ese comentario. Sí, sí te aludo. Ustedes son unos ingratos. Tú y ella son unos botarates. Estás demasiado alterado. Lo que estoy es hastiada de tantas desconsideraciones y de tantas tonterías. Le voy a poner mano dura a Eliana. Se acabaron las contemplaciones. No creo que deba ser tan dura con ella. Este es el resultado de mi excesiva preocupación por verla feliz. Y el resultado de haberle dado todo lo que quería. Pero fue un error. Un error. Lo hice compulsivamente por... ¿Por qué? ¿Qué me dijo Eliana de unos remordimientos que tenía? Cristina, ¿qué son todos esos paquetes y esas cajas? Zapatos, carteras, vestido, cinturones. Todo me lo dieron allá en la Casa Victoria. Ahora tengo que hacer la imagen de la Casa Victoria. Qué bello, Cris. ¿Qué te pasa que no te veo alegre? He estado pensando tantas cosas. ¿Cuáles cosas? Mira, Luis Alfredo insiste que tenemos que vivir nuestro amor. ¿Que por qué esperar? Te está presionando. ¿Por qué no se casa contigo? Bueno, él se justifica diciendo que tiene que ir convenciendo a su mamá, a la señora Victoria. Y con ese carácter, esa señora, seguramente ella lo que quiere es una mujer superior al niño. ¿Cómo es que dice? Hasta que no logre convencer a su mamá que se aguante, que tenga paciencia. Sí, chica, yo he estado diciéndole a él que quiero hacer las cosas bien hechas. Yo comprendo que hoy en día nadie se escandalice porque un hombre y una mujer realicen ese acto tan bello como es el amor. Chica, pero mi condición me traumatiza. El hecho de yo no tener padres, hora de... Sí, te comprendo. Esa falta de identidad, de filiación, se tiene así sin raíces. Eso siempre ha sido mi dolor. Ese dolor por dentro, así, sí. A veces me he sentido como un globo flotando. Sin abuelo, sin tío, sin nadie mío. Sí. Uno debe sentirse raro, ¿qué? Por eso yo no puedo entregarme a un hombre. No puedo cometer esa locura tan bella. Y que de allí salga un inocente que tenga que pagar las consecuencias. Mi hijo es legítimo, ¿no? Que yo nunca lo abandonaré, como lo hicieron conmigo. Nadie podrá arrancármelo de mis brazos. Ya, mi hijo es ilegítimo. Por lo menos en Venezuela no.
Las leyes. Las leyes sí pueden amparar la parte legal. Sora, pero la afectiva, ¿qué? Cristina, ¿no le has contado a Luis Alfredo que tu mamá te abandonó? No. ¿Por qué? ¿Me da vergüenza? Pero tienes la culpa, porque te va a dar vergüenza. Que mi madre me abandonara. Pero él se tiene que enterar. Se va a enterar. Ay, yo prefiero dejarlo así. Es que él, no sé, yo pienso que si se lo digo, Luis Alfredo me va a menospreciar y no. Eso es un complejo, chica. A ver. De todos modos, ándate con cuidado. No sea que solo se haya acercado para pasar el rato contigo. Yo confío en tu amor, Sora. Lo que pasa es que Luis Alfredo tiene un concepto de lo que es la relación hombre-mujer. Pero yo sé que él me quiere. Soy la única en su corazón.